Nosotros no tenemos descarga de ninguna clase de químico en este río. Carlos Salazar, vocero de la minera Petaquilla, recorrió los ríos Molejón, Turbo y San Juan en Donoso, provincia de Colón. Se bañó en estas aguas y lo que menos esperaba, bebió de ellas para cumplir con el reto lanzado por grupos ambientalistas que vienen denunciando que la mina está contaminando los ríos tras el supuesto desbordamiento de una de las tinas. Me pidieron en la televisión, en Canal 2, el día viernes, una líder ambientalista, que dice ella que es ambientalista, que diera una prueba de vida, ya la di. Tomé agua de los tres ríos. Sobre las declaraciones del señor Carlos Salazar, quiero decir lo siguiente. Es un señor que ha hecho una película, un señor que no tiene una vergüenza, un señor que está mintiéndole al país, al pueblo, a las comunidades, para que crean que él está consumiendo, que tiene un agua potable, que el agua está limpia, que el agua no contiene nada de contaminación. Queremos que crea la opinión pública que este señor, quién sabe dónde fue a armar este video, esa película, para presentarla como que está consumiendo aguas de las áreas contaminadas de Petaquilla. Y yo pregunto, ¿por qué cargan tantos camiones y todo tipo de transporte cargando grandes cantidades de agua embotellada? Si eso es así, ¿para qué llevan esa agua? ¿Por qué no toman y consumen el agua de allá del área que sabemos que está plenamente contaminada? Para nosotros ni para la población campesina de esa área no es un secreto, el agua está contaminada, somos testigos, hemos visto la cantidad de peces que mueren cada vez que estos derrames se dan, y eso es una realidad. Lo que pasa es que tanto la empresa como el gobierno, las instituciones, ANAN, Ministerio de Comercio e Industria, todos son cómplices, todos están involucrados en este paquete de sinvergüenzas y de corruptos, y por esa razón es que ellos están llevando a cabo todas estas películas de engaños a la población. Pero nosotros, para nosotros no es engaño, para nosotros no es cuento de que las aguas están contaminadas, y somos testigos que lo que decimos es porque lo vivimos y tenemos conocimiento que esa es una realidad. Yo mismo caminé en los derrames anteriores por todas estas quebradas y sé muy bien que todos los derrames que se dan de esas tinas van directa a la quebrada Caminos, la quebrada Rastrojo, y la quebrada esta van directamente al río San Juan, y el río San Juan corre directamente y contamina todos los demás ríos de las aguas para abajo. Así que conocemos el área y no sabemos hasta dónde tienen estos señores moral para decir que las aguas no están contaminadas. Eso es indigna realmente las palabras de estos señores, que no tienen consideración que una población que depende de estas aguas, que depende de estas tierras, se las han destruido. Además, el señor presidente ha dado paso abierto para que entren empresas destructoras del ambiente, destructora de la vida del ser humano, campesino e indígena, a nuestro país, a destruir todo lo que está por delante, todo lo que a saquear a nuestro país. Entonces, esta es una complicidad también del gobierno con las empresas transnacionales que vienen a saquear nuestro país, y vivimos la misma colonización de hace 500 años en la cual nuestro país fue saqueado y arrasado por los españoles. Sabemos que la Unión Campesina de Panamá y el Frente Campesino contra los Embalses ha estado realizando una serie de acciones para el cierre definitivo de Cerro Petaquilla. ¿Tienen a la inmediata alguna programación, acción, actividad, programa en esta línea? Bueno, nosotros estamos coordinando y vamos porque, bueno, no estaba recientemente, vengo llegando de una gira de compartir experiencias de lo mismo. Y acabo de venir de la República de Costa Rica, pues de ver y observar y participar en protestas de proyectos que están en contra de lo mismo que se está en nuestro país, donde la población campesina está luchando contra la mina de las crucitas, en la cual
están sufriendo las mismas consecuencias y ellos se oponen al proyecto y el gobierno pues ni siquiera se pronuncia a dar una respuesta que reanime a la gente a que tener una confianza de vivir en su pleno hábitat, en su pleno derecho, en su plena tierra y a vivir de su agricultura sana y sin contaminación. Entonces vamos a ver cómo coordinamos las acciones en conjunto de todos los sectores que estamos en contra de esta, de este proyecto. Y no es solamente este proyecto de Petaquilla, porque yo siempre digo en todas las conferencias, en todos los medios que yo participo, y siempre explico, se habla de Petaquilla, pero no es Petaquilla solamente, sino que hay, y quiero y denuncio pues en todos los puntos donde hay, los intereses que ya se saben, que se conocen, que se van a explotar y que están en vía de explotación y de exploración, como son los principalmente Petaquilla, decimos Petaquilla, y está Molejones, que es donde ya actualmente se está explotando mineral, está las áreas de Palmilla, está las áreas de Cerro Norte, está las áreas de Tortuga y está las áreas de Santa Lucía, que denuncio públicamente que aquí el gobierno será responsable de lo que pueda suceder en estas áreas de Santa Lucía, que está rodeada de una serie de comunidades en las cuales nosotros vivimos y la cual tendremos que salir, y lo vamos a hacer a salir a confrontar esto, porque no permitiremos que nuestras tierra, nuestras aguas que nos rodean sean contaminadas. Entonces no solamente hablamos de Petaquilla, hay otros sectores más que también ya se conoce que están en vía de exploración. Gracias por sus declaraciones para Frena Eso Noticias.